A veces siento que tengo un hechizo por algo que sucedió antes de que yo naciera. Verás, hace mucho tiempo existía una familia. El papá era un gran músico. Él y su familia cantaban, bailaban y agradecían todo lo que tenían. Pero también tenía un sueño: cantar para el mundo. Y un día se fue con su guitarra y nunca volvió. Y la mamá no tenía tiempo para llorar por un músico abandona familias. Luego de apartar toda la música de su vida, encontró el modo de mantener a su hija. Puso manos a la obra y aprendió a hacer zapatos. Pudo hacer dulces, fuegos artificiales o ropa interior para luchadores. Pero no, escogió zapatos. Luego enseñó a su hija a hacer zapatos y más tarde le enseñó a su yerno. Luego sus nietos siguieron sus pasos y la familia creció, igual que el negocio. La música había dividido a su familia, pero los zapatos los unía. Y esa mujer era mi tatarabuela, mamá Imelda. Murió mucho antes de que yo naciera, pero mi familia cuenta su historia cada año en el Día de los Muertos, o Día de Muertos, como le decimos aquí. Y su hijita es mi bisabuela, mamá Coco.